vernos una vez más a Dímelo en la Cama. Te voy a dejar de inmediato el canal de YouTube para que entres y disfrutes de todas las entrevistas que nosotros hacemos. Solo tienes que entrar a Tossy Crow HD y vas a estar en sintonía con todo lo que pasa en el género urbano, en la política, en la actualidad, en la sociedad. Así que Dímelo en la Cama con Verónica Batista. Sintoniza. Dímelo en la Cama. Esta noche tiene un invitado. Me voy a dar un trago de té. Es una eminencia del género urbano, específicamente del rap. Es un ícono nacional y se puede decir que también internacional. Es un hombre emprendedor, es un hombre de familia, pero es un hombre que muchísimos de la juventud lo ven como un ícono, lo ven como un ejemplo a seguir y muchos del género urbano lo ven como competencia. Por aquí tenemos nada más y nada menos que a José Luis Peralta. Chelo Chac, bienvenido. ¿Qué lo que? Dímelo en la cama, juidero, bobo, lo que hay. ¿Cómo estás? Señores, esto no es té, esto es whisky que aquí adentro. Pero yo lo estoy endulzando. Ya está dando vuelta como que un té. Whisky, para que estén claros. ¿Qué lo Dios que? mío, pero arrancamos fuerte, José Luis Peralta, Chelo Chac. Qué placer tan grande tenerte aquí. Porque Gracias. tú sí sabes que tú eres un ícono del género urbano de la República Dominicana y también de los que dieron un principio del rap aquí. Así mismo es, gracias a Dios estamos aquí todavía, tirando para adelante, haciendo música. No nos vamos a detener, le pedimos a Dios salud siempre, porque esa es la vuelta. Pedirle a Dios salud y salir a josear el dinero, a cumplir, a trabajar, no rendirnos, y esa es la vuelta, ¿me entiendes? Por eso que nosotros tenemos tanto tiempo en esto, porque no nos detenemos. Y esa es la clave del éxito, no detenerse. ¿Cómo Chelocha une esa imagen de hoy en día con tu niñez, con tu crianza, cómo fue tu adolescencia, cómo viviste con tu padre y con tu madre? Bueno, Cholochá, un chamaquito jodón, como todos los carajitos que andan en la calle, que andan, un ejemplo, hasta las 11 de la noche carpeteando, eso, así era yo. ¿Tú ves los chamaquitos que andan en la calle, así, a las 11, a las 12 de la ¿A qué noche? edad? Como a los, estoy hablando, 8 años, 9. Un Pero ¿cómo así? chamaquito Entonces movido. tú no tuviste infancia. Claro que no, tuve más infancia que cualquier otra gente. O Pero tú sea, la verdadera jugabas. infancia cuando el niño sale para la calle y conoce la calle. La infancia que, la crianza, la infancia que es en el hogar, es importantísima, pero cuando el niño se cría en la calle y en el hogar, o sea, tiene más sabiduría. Pero ¿a qué tú le Porque llamas calle a un niño de 8 años? un niño que siempre está, que no es un niño que lo crían, Jugando el topado, lo que le decían el exacto, un niño que no topado. lo crían trancado. Ahí me dieron la libertad, mi mamá y mi papá me dieron libertad de chamaquito. ¿Me entiendes? Yo llegaba a las 11, normal, como que no era nada, 12. Hacía mucho chamaquito, y la gente que vive en los barrios sabe de qué yo estoy hablando. Es un chamaquito que lo crían, tú sabes, suelto. ¿Me entiendes? Y gracias a eso, uno tomó pila de experiencia en la calle, porque la crianza que le dieron a uno. Ahora, yo lo que hice fue también nunca llevarle problemas a mi mamá y a mi papá. ¿Me entiendes? Siempre me porté bien, caminé bien. Su problemita siempre estaba, pero no era que yo lo buscaba, era que aparecían. ¿Me entiendes? Nunca le di que mucho tormento a mi papá y a mi papá. Por eso me aman. Porque no le llevé que mucho tormento y mucha vaina de esa, tú sabes. Entonces, eso es lo más lindo que hay cuando te dan crianza en el hogar y en la calle, o sea, con libertad. ¿Cómo fue tu crianza en el hogar? ¿Sabes que hay familia matriarcal donde manda la madre, aunque haya un padre? Patriarcal donde manda el padre. También hay madres solteras que crían sus hijos. Y una familia general, la nuclear, la que normalmente aquí en la sociedad el papá manda, la mamá ordena a los niños. ¿Cómo fue tu familia? No, yo me crié con mi mamá y con mi papá. ¿Me entiendes? No dije que hubo divorcio, nada de eso. Por eso influye mucho en los niños. Porque, por ejemplo, yo tengo en mi hogar ahora. Porque yo fui instruido de un hogar con mi mamá y mi papá. ¿Me entiendes? Por eso los niños siguen los pasos de lo que ven. Bueno, como yo me crié con mi mamá y mi papá, por eso tengo también mi hogar, con mis hijos y eso. No me quería de que con mi papá solo, con mi mamá, no, no. Los dos estuvieron ahí, dos fajadores, gente humilde, ¿me entiendes? Mi mamá es cristiana, evangélica, siempre ora por mí, por eso estamos aquí. Mi papá murió, y nada, una crianza excelente, un hijo que lo aman. Yo amo a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos. Soy loco conmigo fundido porque yo soy loco con la familia. ¿Tú visitas la Yo soy loco con la familia. iglesia? Sí, claro. Bueno, estaba ya. Tenía mucho que no iba, pero estaba ya hace como un mes que mi mamá me invitó a una campaña allí en la calle 4. Mira, a mí me llama mucho la atención porque las veces que he tenido oportunidades de interactuar
específicamente con artistas como tú, más del género urbano, que tú lo ves que suben del barrio, te dan una sorpresa cuando tú compartes con ellos en la intimidad, en el sentido fuera de cámara, que son personas sumamente educadas, son personas con principio, se saben manejar, se saben expresar y para muestra un botón, tú realmente eres tal cual. Me Claro. sorprende escuchar y es bueno que la gente sepa que hay niños que piensan como que tú ser rapero o artista significa vivir la vida así. Yo tenía, te lo digo, el tabú de que un artista urbano para ser exitoso tenía que delinquir, tenía que consumir drogas, tenía No. que pasar hambre. Yo siempre que tengo un artista como tú al lado le hago la misma pregunta. ¿No pasaste por nada de esto? Sí, en cierta parte sí, porque venimos del barrio, tú sabes. El barrio es una selva de cemento, ¿me entiendes? Que al lado tuyo hay desacato, tú sabes, se mueve de todo por ahí. Entonces, pero eso al final y al cabo es experiencia para el artista. O sea, por eso yo agarro y sé escribir de la calle, ¿me entiendes? Vengo del callejón. Una gente que no se ha criado como me crié yo, no puede venir a rapear. Ni O aunque, más bien no puede ser compositor, ¿verdad? no, no puede venir, exacto. No pueden venir ni aunque se lo escriban. Lo expresan como lo expresa uno, uno viene de ahí, ¿me entiendes? Uno nació ahí, se crió ahí, entonces las jergas son diferentes totalmente a un chamaquito que se crió en un edificio, en una casa por ahí, en una mansión, una vaina, no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que hace que el artista, el rapero, esa crianza en el barrio, en el bloque, haga que el artista tenga saco de cotorra. Un ejemplo, Roche ahora mismo, para que la Sí. gente entienda más. Roche ahora mismo lo que hace es predicar lo que él vive en su calle, eso mismo soy yo. Predicamos lo que vivimos, la calle, ¿me entiendes? Entonces, el que se cría como uno, le da nota, porque es que uno rapea la que es, uno anda en el vivareo, uno rapea lo que es. Entonces, eso es, los raperos de aquí. En No todos, hay el muchos que trap, son simulacros. es verdad. O pila. Rapean lo vivido ajeno. Sí, lo que ven. A veces uno la vive, no te voy a decir que yo viví todo, pero hay, la mayoría de mis cosas que yo rapeo son reales. En el desarrollo de tu niñez, de tu adolescencia, ¿tuviste la oportunidad de hacer cosas ilegales? ¿Cómo así? Robo, atraco, Uno hace su malo coro. narcotráfico, mandado, mula, delivery. Su cosita, uno la hizo. No somos, tú sabes, como te dije, vengo del barrio, del bloque, siempre hay su malo coro. Pero uno no se puede llevar de los malos coros, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas que tú puedes llegar a hacer para no llegar a hacer eso. Por necesidad. La mayoría que hace, la mayoría de la gente que hacen eso por necesidad, la mayoría. La mayoría que hacen eso delinquen es por necesidad. Pero tú que te me estás viendo, eso no deja, eso no es bueno, su cuarto se vuelve en sal. ¿Me entiendes? Entonces es mejor caminar fino, buscarte algo para tú sobrevivir, tirar para adelante. Siempre van a haber gente negativa, mentira. Tú no vas a para eso, no pongas esa tienda de tenis, que va a gastar los cuartos y nadie vaya a comprarte. Apuesta a ti. ¿Me entiendes? Tú tienes que, lo primero que tú tienes que hacer en la vida es apostar a ti. Si tú no apuestas a ti en la vida, nadie te va a creer en ti. Si tú no apuestas en ti mismo, ¿cómo van ellos? El que viene de por ahí va a apostar en ti. A ti. Bueno, tienes que apostar a ti, a lo que tú quieres lograr, a lo que tú quieres hacer. Entonces, después todo el mundo viene, tú sabes. Y los chicles de esto, mi gente, lo oigan los chicles de esto. Que la mayoría de tigres, siempre aparece uno que no creía en ti. Y ese es el primero Sí, que salta de que dice, yo te lo dije que tú yo ibas a te ser lo duro. dije, sí. La madre, coño. Eso siempre ha surgido, entonces, normal. Tiren para adelante, mi gente. No se rindan. En lo que sea, trate de ser mejor. Chelo, tú tuviste mucha precariedad en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Cómo así, precariedad? Precariedad Tu económica. saco de bobo, oye. Pila. Sí. Compra-venta, cadena que dejé perder. ¿Me entiendes? O sea, que en los Llegaste a barrios. pasar hambre. Sí. Pero no, 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 no muchas veces. O sea, yo, gracias a Dios, me crié en una clase media, más o menos, bien, pobremente, pero íbamos como subiendo, tú sabes. Hicimos un par de casas allá en Herrera. No éramos Ah, no, tampoco pero de espera, que. espera, par de casa en Herrera, de Sí. precariedad económica, de pasar hambre, par de casa. Sí, nosotros siempre no era que estábamos y que tan mal. O Ok, habían sea, altas y somos de la bajas. gente que hace lío. El que hace lío es el que echa para adelante. Pobremente hablando, vinimos de abajo, pero siempre tiramos para adelante para lograr cosas mejores. ¿Me entiendes? Que eso es lo que hay que hacer siempre. Tratar de tirar para adelante, hacer lío.
La gente que no hace lío en la vida se jode. Que se busca un par de pesos. Los cuartos se van, se Ahora gastan. mismo tú tienes lío. Saco, pila, más que el género entero. Eso es normal. Porque como te digo, por ejemplo, Mientras más dinero tú tienes, más grande es el lío. exactamente. Yo lo primero no quería saber de qué de lío. Que no, no, que no puedo hacer de lío, ¿qué entiendo? Pero después me aconsejan para la gente, tú sabes. Y en verdad así que hay que hacerlo. Hay que hacer su lío para uno seguir, tú sabes, desarrollando. No es por el banco que te par de plata, par de pesos. Eso es normal. Eso es hacer eso, buscar su préstamo en el banco y toda la vaina para pa seguir trabajando y tirando para adelante. Eso está bien. Nunca piense que eso está mal. No. Nadie logra sueño solo. Siempre hay que buscar, tú sabes. Malo que tú tienes guardado. Y esa es la vuelta. Hubo un factor base para tú motivarte, una persona que te inspiró a tú entrar a la música. Yo escuchaba rap de chamaquito, rap americano, método, me toda la vaina. Pero yo empecé en esto relajando. Siempre lo he dicho en toda la entrevista que voy. Yo en esto empecé relajando. Yo no imaginaba que yo iba a ser duro en esto. Yo estudié en Bellas Artes, yo lo que sé dibujar y vaina. Hacía tatuajes en el barrio también, los tigres. ¿Tienes alguno que te haya hecho? No, que me dice, bueno, este que está aquí, me lo hice, me lo dibujé yo, pero me lo Que tatuó otro. parece como que tú estabas preso y cogiste ahí. Eso es la M de Method Man, eso es de Wu-Tang Clan. Eso nada más lo sabes tú. Ah, sí, no, los tigres que saben de su americano. Sigue diciéndome. Entonces me hice esa vuelta ahí, ese fue mi primer tatuaje, ese que está ahí. Sí, sigue diciéndome lo de Bellas Artes. Entonces yo pintaba, dibujaba, ¿me entiendes? Y ahí fue que me busqué un par de pesos con eso. Pero la música, yo llegué a la música porque los que rapeaban era uno que le dicen Curi en sí, Picarín, El Lobo, era que rapeaban. Y yo iba con un vaso, fon, a escucharlo a ellos, a curarme con ellos, bebiendo y escuchando a ellos rapeando. Entonces me escribieron un tema, mi primer tema me lo escribieron. Para que tú veas Porque te mío. querían involucrar en Me ese querían involucrar género. porque yo siempre metía algo durísimo, yo trabajaba para meter. Siempre metía bien. Yo metía antes más duro que ahora. Te vieron como el flow de Siempre, artista. siempre estaba rankeado, bacano. A su tipo Jordan siempre me lo ponía. Entonces, me veían bien, bien con el flow. Mira, coño, me tío, parece artista, que tío. Y me involucraron en coro y vaina. Entonces ahí fue que me puse para la música. O sea, relajando. Yo no pensaba que esto iba a ser duro en esto. Entonces yo voy a asumir, yo te lo iba a preguntar, pero tú me respondiste antes de, yo voy a asumir que tú te caracterizas, eres uno de los artistas que más oportunidades da a los nuevos talentos. Es precisamente por Sí, esto, sí. porque tú naciste de una oportunidad. Sí, yo siempre he colaborado con todos los artistas que me solicitan. Bueno, ahí estaba el otro día hablando de Kiko el Crazy también, que fue uno de los que yo bregué, que le doy gracias a Dios, ¿me entiendes? A Kiko le diste una Sí, oportunidad. a muchos de los que están en el género, de los primeros que graban con una gente conocida fue conmigo. No te voy a mencionar porque son varios. Pero de verdad, ellos saben quiénes son y de verdad, cada vez que me lo dicen, que nos juntamos, que estamos por ahí, que me dicen, diablo, chelo, fuiste tú primero con la mano. Ellos siempre lo dicen por ahí también. Yo me siento bien, me siento contento, ¿me entiendes? Cuando pasa eso, Sí, ¿cómo ha sido esa porque receptividad con Kiko? Específicamente con él, que Kiko está. fundió conmigo, Kiko el que le dice fundió conmigo, loco conmigo, porque yo le di la mano cuando nadie pensaba en Kiko. Me llamó un pana que tenemos en común, que se llama Montilla, llamo yo a Kiko. Y Kiko, el día que fue para mi estudio, que yo grabé con él, empeñó unos tenis para llegar al estudio. O sea, no tenía ni para el pasaje. Empeñó unos tenis. ¿Y qué tú le viste que tú apostaste a su No, porque yo carrera? conocía a Kiko hace mucho, yo iba siempre a lo mira. Kiko fue que me llevó no me acuerdo el nombre de la tipa que hace trenza allá. Ahí yo lo conocí con el mono, como que bla. Yo siempre estaba en lo mira y ahí yo conocí a Kiko. Entonces, pero después como Kiko comenzó a rapear y vaina, ahí fue que surgió eso. Pues ya yo Kiko lo conocía, tú sabes, antes de él ¿Pero estar le dedicado a diste la la música. oportunidad porque le diste talento o simplemente por En ayudarte? bacanería, en En panadería. En bacanería. panadería. Yo di la oportunidad en panadería. La gente que son panas mías y se me solicitan, yo colaboro. No solo en el género, también le diste, no una oportunidad, se podría decir que oportunidad, se podría decir que un momento para colocarse con una entrevista a Luini Corporán, Luis, sí, claro. antes de Luini Corporán Sí. ser quien es hoy en día, uno de los precursores mayores del Sí. género urbano y también a nivel comunicacional, le Sí. diste una entrevista. Sí. Cuando eso yo creo que lo entrevistaba a nadie. Yo fui uno de los primeros que dio la entrevista a Luis Incorporado también. ¿Has recibido ese apoyo para atrás en tu carrera de parte de Luini Corporán? Sí. Luini es un tipo que se mantiene activo con la gente.
En verdad, yo soy que estoy roncando, que no tengo mucho no ir por ahí. Tengo que ir donde Luini, porque tengo mucho no ir por ahí. Pero Luini está bien, Luini siempre apoya el género urbano dominicano. Y él está activo, él siempre. Y tiene mucho talento, que Sí. eso es importante. Él siempre está activo, él está frío, está frío, está ¿En frío. qué posición colocas a Luini dentro de los comunicadores directamente, per se, que tienen que ver con el género urbano? ¿En qué posición tú lo colocas? Bueno, en la parte número 3, o no, al 3. ¿Y quién es el 2 y quién es el 1? Bueno, ahí está los foques, que es ahora mismo la plataforma más dura ahora mismo del género. O sea, esa viene siendo la número 1 y la número 2, ¿quién es? ¿Quién es el número 2? Yo estoy como loco. ¿Por qué tú Bueno, pones a Luini en el ah, 3? bueno, por Si Luini. Santiago es el 1, se supone que tú lo Bueno, pues descubres entonces ahorita. él, en verdad. Él. Sí, Porque sí. no hay Esas más. son las dos plataformas más duras ahora mismo. Hay más. Pero las dos plataformas más duras ahora mismo son ellos dos. ¿Me entiendes? Y tú montas claro de eso. Que no estoy divariando. La gente sabe, yo no divareo. Yo monto la que. ¿Cómo? Pero de verdad son ellos dos. Después ya hay Palma que están por ahí, que hacen un buen trabajo. Palma, no, mira la que está surgiendo ahora. Digo, yo no sé de género urbano, pero No, si vienen estudios que van a tener expertos en esa área. claro, ¿no? Y tú sabes que todo siempre tiene un comienzo. Sí. Porque estamos ahora, pero cuando ven a ver, tú sin querer queriendo, derrumba a todo el mundo. Aquí no andamos, dije que. ¿Me entiendes? Pensando en gente. Pero estamos haciendo prácticamente lo mismo que ellos hacen. Y si un día tú te vas y tienes más rating que ellos, ellos se pueden quillar. Así es. Porque esto es así. Por ejemplo, yo agarro, ahora está pegado Rochi, ahora está pegado el Alfa. Yo ahora le pongo mañana número 1 y ellos no se pueden quillar. ¿Tú entiendes? No pueden quillar porque es que esto es tu trabajo, yo trabajo también. Esto es para que más trabaje y para que más Dios le dé la oportunidad de seguir fluyendo. ¿Me Y hay entiendes? Entonces, momentos, ese es el claro, y no paréntesis. hay que todo el mundo siempre. Por ejemplo, esto da vuelta. ¿Me entiendes? Esto da vuelta porque si se quedara así, fijo, el mundo fuera una mierda, ¿viste? Para que tengan una idea. Pero como el mundo da vuelta. Un día está tú, pero recuerda que mañana puedo estar yo. Un día está los focos, un día está Luini, pero mañana puede estar tú. Verónica, ¿me entiendes? Más dura que ella mil veces. Entonces, lo que se quiere es que Hay relevos. cuando pasen esas cosas, usted que está ahora número 1 y que lo aplaudimos, no se vaya a llenar. ¿Entiendes? Seguimos. ¿Cómo es tu relación con Santiago Matías? Bien. ¿Se llevan Bien. bien? Antes nos llevábamos más. ¿Por qué? No, porque antes el género era, tú sabes, ahora hay mucho trabajo. Ya de ambas partes hay demasiado trabajo. Yo eso lo comprendo. Pero antes, tú sabes que antes era más vaina, ujo. O sea, no, antes era, ni otra gente ni pensaba casi ni en el dinero. Ahora que se está pensando en el dinero y en la búsqueda. Pero antes nosotros lo hacíamos era por pasión, ¿me Y pensar entiendes? en el dinero facilita más una amistad, ¿verdad? Porque No, lo hace para pensar colaborar. en el dinero es lo último que se piensa. La gente ahora mismo está muy dañada porque lo primero que hacen es pensar en el dinero para todo. Entonces, lo último que se piensa en un negocio que tú estás haciendo es pensar en el dinero. Porque cuando tú piensas en el dinero antes que en lo que tú amas, se jode todo. Mira, Porque tú estás con los ojos que tiene el signo de peso. yo Pues en supe cualquier por negocio que ahí. venga, tú pensando en el dinero, no se da. Yo supe por ahí que tú estabas un poco incómodo con Santiago porque él te hizo una entrevista hace como 2 años Y ya hicimos, y la pero. tiró al año y pico después. De hecho, tiene 7 meses la entrevista. ¿Qué tú pensaste en ese momento? ¿Que tú no estabas sonando? ¿Por qué te llamó a entrevistarte? ¿O por qué él no la lanzó? ¿Qué tú pensaste? No, ¿me entiendes? Yo me sentí mal porque en verdad fue una falta de respeto. Y yo soy un tipo que respeto bastante, tú sabes. Yo me manejo bien, yo camino bien. Si yo te digo sí, es sí. Si te digo que no, no busques de que buscar el sí, es no. Entonces, como yo me manejo así, yo pienso que todo el mundo igual que yo. Y después me di cuenta en el camino que no. Pero siempre le deseo el bien a todo el mundo. Que no frequen conmigo, que me respeten como yo respeto. Y a veces los tigres tienen sus situaciones. A veces tienen su más entrevistas por ahí guardadas. Y cuando viene a ver, en ese momento no le era favorable. Y él esperó En su ese tiempo. momento, 1 año y pico. Digo yo, pero después la soltó. Ya tú sabes Que la soltó, dije, porque tú a hiciste lo que él pataleo, quiso. ¿no? A lo que él quiso, pero la cosa, lo importante de esto es, y lo bueno es que nosotros seguimos trabajando y estamos en salud. Sí. ¿Me entiendes? Cuando a mí me hace una entrevista mañana y la suelta el mismo día, cuando a mí me hace un en vivo No, también, ya ya él estamos en. sabe porque tú te encogiste. Ah, no, él sabe que yo me quillé. Ya eso yo sé que no va a volver a pasar. Y si vuelve a pasar ya está chicle. Porque Amigos personales del género. Mozart. Personal.
Sí. O sea que Mi tu compadre. relación con Mozart no se afectó para el tema de extraditables y bañaperros. No, hombre. No, porque es que tú sabes que hay cariño de por medio. Cuando hay Aunque tú cariño te de por fuiste del medio. lado de Santiago, Claro. indirectamente aqueroseaste la carrera de ellos, Bueno, no no se indirectamente, afectó. porque él no sabe, sabía que no era para él nada de eso. Pero él sabe ¿Para que quién? yo tenía mi situación. ¿Era para alguien en específico? Bueno, tú antes sabes el lío que yo tengo con ese muchacho, no lo voy a mencionar. Entonces, como se presentó esas situaciones, él me tiró y yo agarré y hice mi tema. Hice un tema de cuando te explotemos, cogió 4 millones. O 3 millones 800 mil. ¿Me entiendes? Yo lo que no ronco. Ellos se armó ese lío y yo ninguno tiran tema. El primero que yo aconsejé, que es mi hermano, que tenían que tener un tema, era secreto. Y no quiso tirarlo. Porque había ese ¿Por conflicto, qué pero tú crees que él no lo quiso había ese tirar? conflicto, pero como quiera, habían dos gente mía. Bueno, yo consideraba que era tres, pero después la vaina, ¿sabes? Secreto y Mozart. Pero somos hermanos todavía. Pero estaban, tú sabes. Están allá, yo estoy aquí. Ahí estaba fulano. Me fui para el lado que tenía que irme. Ninguno de ellos se tuvo como que se encogió, como que tuvo, concho, lechelo, no debiste hacer eso, ninguno te llamó. No, ¿para qué? Ellos sabían que no podían llamarme. Ya no están tirado el tema en YouTube. Y cogiendo saco de view. Y yo haciendo saco de Entonces es que fiera. yo me confundo, porque uno se confunde, uno viene y piensa que hay problemas personales, que pueden tener algún chisme, y al final todo es negocio para No, 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 monetizar. no, 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 no. Aquí no hay negocio de por medio. Se armó un chisme y yo aproveché la ocasión y tiré el Para tema. desahogarte con esa persona que tú no quieres mencionar Aprovechar aquí. porque esto, de eso se trata esto. Pero mira, hay personas que Yo están en. aproveché el momento. Por ejemplo, cuando estábamos en los ejemplos que estaban hablando y que la vaina de educación, el problema que hubo, él Para agarró y tiró un desahogarte tema. con, dilo porque hay personas que Con lo no saben. extraditable. No, La gente sabe. uno en específicamente, uno Uno de específicamente. los traditables. Sí. Ellos saben, ahí está el tema. Cuando te explotemos. 3,8 millones cogió, gracias a Dios. Y se pegó feo ese tema. Tira para adelante que no me acobardo. Tengo el tamaño de la nariz de calamardo. Cuando te explotemos. Está loco, eso mató la liga. ¿Con quién del género no grabarías ni por todo el dinero del mundo? No, hombre, ya mi mentalidad ha cambiado. Hombre que tiene 31 años, no sé. No, ¡Ah! no, 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 ¡Oh! no. Eso es mentira. Ah, pero. Recuerdo, tengo mucho más. Pero, mucho más, no, un par de años más. Pero la mentalidad cambia. Yo era loquísimo antes y ahora soy más. ¿Me entiendes? No, ya cualquier gente que. De verdad, yo colaboro con gente que lo sienta. Ahí no vale Pero por dinero. vibra, por vibra. Pero eso es ahora, después de tu madurez, de tu experiencia. Mira, Exactamente, que eso se aprende en el camino. ¿Me entiendes? yo te quiero hacer esta pregunta, pero no sé, oye, ¿por qué? Aquí estaba un compañero tuyo del rap. Él se expresó bonito. Él como que te ensuciaba y te pasaba un pañito. No te voy a decir el nombre. Yo Okay. te voy a hacer esta pregunta. Si cayó, cayó y si no, amén. ¿Qué opinas tú de Químico Ultra Mega como artista? Ah, no, él tiene como 8 años, no, tiene como, sin mentir, como 5 años que no conecta con el público. 5 años. Sí, como cinco, sí, como 5 años que no pega un tema así. A mí no, cuando te explotemos se pegó. Hace un par de días. Estamos hablando de 5 meses, creo que tienes el tema, 4. O sea, a mí no. Tú tienes, yo hablo la verdad, mamá. Yo hablo con la verdad, yo no divareo. ¿Me entiendes? O sea, como yo estoy diciendo esto, es la realidad. A mí tú no me puedes señalar y que no, tú también tienes daño que no pega. No, 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 no. Cuando te explotemos, un par de días. Cuando el libro es acreditable y la vaina, yo hablo con la verdad. Tú sí tienes un par de daño que no pega uno. Chelo, Perdón, él dígame. estaba, ay Dios mío, padre, él Dígame. estaba aquí, yo lo entrevisté. Puedes ver la entrevista en el canal de Voy a buscar yo Tóxico. entrevista. No, pero para que vea lo que él dijo que él está Esa sal. dentro de los 10 raperos del género urbano que más monetiza a través de YouTube, que ahí están sus números, que él sí vive de lo que él monetiza por su música, que él cobra 300 mil pesos por party y a la semana tiene cuatro. Que tú desapareciste, que él te enterró
luego de que él te tiró a ti y que tú no existes como artista. Yo dije esa. Si yo desaparecí, que pegó un tema hace 5 meses, ¿qué será él? Que no ha pegado uno hace más de 5 años. Ahí están ustedes. Se lo dejo de tarea. ¿Qué tú cobras por party? No, no, no me gusta decirlo, porque hay tarifa. Por ejemplo, yo puedo cobrar lo mismo que yo cobro aquí en The Wall, en Ilia Piña. Es más caro en el Es más interior. caro, es más caro, claro. Pero esa es la opción tuya. Ejemplo. No, todos los artistas lo hacen así. Porque hay que moverse para allá, lejísimo. Eso Sí. es normal entre los artistas. Químico dijo como que a nivel económico estaba mejor que tú. Imposible. Él tiene Ahora tres. mismo no. Él puede tal vez echar para adelante y irse más lejos que yo, pero ahora mismo. Él es el papá del rap, lo denominó el lápiz, y él lo dijo Coño, qué aquí. chiste. De hecho, los que quieren crecer a nivel del rap, él me dijo, la entrevista está ahí, la pueden buscar, que se comuniquen con él. Y yo le pregunté que por qué él tenía como esa potestad, y él me dijo, no, porque el lápiz es el papá del rap. Es lo que un lambón, no entiendo, los lambones hacen eso. No, que ya, dígame que yo soy el papá ahora, por favor, para sonar. Yo no busco aprobación de nadie. No tengo que buscar una gente y que dime que yo soy fulano para que la gente crea lo mío. Chelo fucking cha, chelo cha. Se lo foque. No tengo que estar y que mira, que por favor, dime que yo soy el papá ahora. Maldito Lápiz, lápiz. por favor, tú eres un lambón. Entonces yo no, yo soy yo, no tengo que estar buscando aprobación de gente. Una cosa, las prendas Ya. dicen mucho de la posición económica o No, del apogeo. no. Pero él tiene Y ahora tres mismo yo mil. entré con esto, que entré con una puca. Él tiene 3 millones de pesos en prendas. ¿Tú creíste eso? En realidad. Él me lo dijo. No, pero tú le viste la prenda. Tú estás viendo prenda ahora, ¿verdad? Tú estás viendo prenda ahí. Ay, pero tú Tú estás tienes viendo. mucho. Tú estás viendo. Levanta ahí. ¿Cuántas tú tienes? ¿Y cómo tú puedes con eso? De verdad, aquí no divariamos, aquí caminamos con la real. ¿Cuántas tú Por eso la tienes gente me prendas? ama. ¿Cuántas tú tienes Igual que prendas? Diosito. Están Yo atracando puro. escuché que 11 millones de pesos. Escuché que 11 millones de Yo creo que pesos. más, porque ya me la quiero con más vaina. Tengo más por ahí. Ay, Dios mío, yo que quería llevar esta entrevista en paz. Vamos a cambiar un chin de tema. Yo entro en todas, yo no ando en nada de que no, Ha ay, como tú surgido quieras. un nuevo, se podría decir que nivel del dembow en la 42. ¿Qué Ajá. tú opinas de los nuevos exponentes que surgieron en la 42? Bueno, contentísimo con eso que está pasando. Pues yo vengo del barrio. Yo me siento como si de, como que dice de la 42, sin ser de ahí. Porque yo quisiera que mi gente de Herrera, mi bloque Herrera, sea la 42 ahora mismo. O sea, todo el que viene del barrio se siente contento de que un barrio esté sonando pilas y que están saliendo pilas de artistas de ahí. ¿Me entiendes? Pilas de música. Por ejemplo, los temas que a veces no, si no se pegan ahí, como que no suenan, eso le ayuda al género. Bueno, pues entonces tú y tu competencia químico tienen más o menos la misma opinión. Él No, opina no, a yo vi una favor de la entrevista, 42. él habló en contra. Entonces, un pone huevo, porque hizo una vaina aquí, puso un huevo por ahí, porque yo vi una vaina que él dijo como que la 42, que lo que ha hecho es atrasar el género, caliente con todos los delincuentes de allá, con todos los tigres. Él. Porque si no tienen que estar caliente, que te van a hablar mierda de que. Que de Herrera, un ejemplo. Si un artista viene a hablar mierda de que de Herrera, tú te calientas, no se vino a hablar mierda de la 42. Es una vaina que yo vi en una entrevista con Jessica y ahora contigo vino de que hablar que viene de la 42. Es que no, yo voy así, yo camino, yo sé lo que hablo, yo sé lo que digo, para no venir al otro día, mañana, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, yo puedo venir aquí mañana en otra, dije, con otra nota, dije, Eso es no, así. ¿tú entiendes? Entonces hay que saber cómo hablar, cómo expresarse y dejar de lamber. Yo quería subsanar, pero cada vez como que la que los huevos los huevos los estoy poniendo. Yo vamos a cambiar un poquito de tema. A ver si la pego. ¿Qué tú opinas de Toquicha? Bueno, tú quizás está bien, porque yo aplaudo todo que conecte. Conecta, ella conectó en el mundo, o sea, está haciendo su par de party. Lo que no me gusta es cuando hace cosas como en Instagram. ¿Me entiendes? Que en verdad yo vi a una presentadora hablando de eso y es verdad. Pamela Porque, un Suárez. ejemplo, yo no tengo que estar, un ejemplo, la gente sabe que cualquier vaina yo hago mi cosita, ¿sabes? Imagínate que no pueden ver, en los videos no la hacen esa cata. Pero ya, un ejemplo, un Instagram, un live, una vaina, pueden haber niños viendo mi Instagram, mi vaina. Sí, es Esa verdad. parte no la comparto con ella. Pero después, en todo lo otro, que si dice su mala palabra en los discos, allá usted. Si usted no quiere escuchar a ella, hay mucho disco. ¿Me entiendes? No le escuche. Pero si usted le da nota, de eso es su nota, vaya a los conciertos, apoya, porque es dominicana.
Yo la veo bien, yo la veo bien. Me da mucho gusto que tú te expreses así, porque precisamente te hice la pregunta por eso. Fuiste muy destacado porque no te gusta la música muy explícita, a pesar de que la hiciste en un tiempo. Que no me gusta, coño. Tú te A mí me expresaste que encanta. no te gusta, como que se multiplique la música así explícita. No sé si fue con el tiempo, con el paso de los años, cambiaste la madurez. No, porque yo creo que pasa. Hago música, tengo mi tiempo. Un ejemplo, tengo mi vibra que un día, un ejemplo, ahora yo estoy en un músico Ah, underground. no, entonces no es Tengo vibra. Cuando tú tienes una nota. bueno, se puede llamar nota musical. Cuando tengo mi nota musical, me voy en delincuencia. Y cuando tengo mi nota musical, me voy comercial. O sea, yo no soy un artista que nada más piense que no, yo soy nada más comercial. No, 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 no. Yo te hago, Dios bueno, mío. como un arcángel, un ejemplo, que te hace música comercial y te hace música underground. O sea, usted elige. Así soy yo. Yo siempre, mi carrera entera ha sido así. Una vez me busqué mucho cuarto con lo comercial. Me he buscado mucho cuarto con lo que no es con lo underground. Entonces no puedo dejar de hacerla. Tengo dos públicos. Hago mi música underground para la gente que le gusta el underground y hago mi música comercial para la gente que le gusta el comercial. Siempre lo he hecho. Nunca me he detenido en eso. ¿Me entiendes? Siempre lo he hecho así. Ahora que tú mencionas a Arcángel, ¿en qué posición más o menos piensa Chelo Sha que está el género urbano de la República Dominicana en comparación con los boricuas? No, no llevan año luz todavía. ¿Todavía? Todavía tenemos que Pero yo trabajar tenía mucho. entendido que ellos se morían últimamente por grabar con los dominicanos. Sí, no, pues eso es de siempre. Los boricos siempre nos han dado la mano. No que se morían, pero siempre han querido grabar con nosotros porque nosotros parecemos mucho a ellos. Sí. O sea, somos dos islas hermanas. Yo creo que lo único diferente de aquí y de nosotros y ellos es el dólar, que aquí es peso, Casi nada. y la jerga. Y yo te hablo, mira, 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 Verónica, ¿qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Aquí dime, Verónica, ¿qué es lo que tú dices? El cantadito, la vaina, pero después en todo somos psicópatas. O sea, somos totados. Rapeamos durísimo, tenemos cantantes, tenemos artistas. Son dos islas hermanas, ¿me entiendes? Entonces siempre los boris no han dado la mano en lo que es el género. Que le agradecemos por eso siempre, de verdad de corazón. Pero también hay que aceptarlo. La música de nosotros está subiendo, está escalando. Mucho. Pero es muy importante que ellos, que ya, cuando digo no llevan años luz, porque ellos se han ido mundial mil veces más lejos que nosotros. Eso es Sí, normal, o sea, así. eso es la verdad. ¿Entiendes? La verdad es que hay que decirla. Ellos son más mundiales que nosotros, y siempre que ellos colaboran con nosotros, dan resultados, y de verdad, siempre vengan y denos la mano, no se nos quiten. Los Boris siempre hay que necesitarlo, porque la tienen, son mundiales. Por ejemplo, mira Ángel Dior con Rau. Ese niño es un fenómeno, ¿no? Sí, Increíble. claro. Yo aplaudo Y todo el que se pega, yo lo aplaudo. Flow, ¿qué? Los 28 Sí. también la tiene. A mí me gusta. Yo me pongo contento siempre cuando veo gente diferente. Cuando nacen nuevos artistas. Los géneros, si caen, si no aparecen artistas nuevos, sí, se caen. Sí, los relevo, claro. Siempre tiene que haber un Claro. relevo. Y más Que tú que eres lamentablemente no pionero. se quille por eso, la verdad, eso pasó con el merengue. No hubo un relevo nuevo de gente joven haciendo merengue. Y por eso Hay el dos o merengue tres, baja un poco. que lo han posicionado ¿A cuál? de manera Ah, sí, a internacional. Mari Cruz. Sí. ¿Ya? ¿Cuál más? Yo Hay creo que hay más, otro, sí. sí. ¿Cómo es? Gabriel, Gabriel, muy duro. Gabriel. Sí, pero tú sabes que. Pegado en. Sí, muy duro. Pero tú sabes que. Rafael y Rosario es muy bueno también. De un género, bueno, está bien, son Handy tres. Ventura. No, Handy siempre estaba ahí porque Handy con el papá siempre estaba ahí. Handy es mi Sí, pero hermano. un relevo. Y sí, bueno, sí. Pero no es lo mismo que nuevo. ¡Pa! Porque Handy está ahí por Johnny. ¿Me entiendes? No es lo mismo que venga Juan de los Palotes, el merengue que más canta. Por ejemplo, Este hombre. son cosas diferentes. No, no, no. Es que la realidad. Por ejemplo, Chelo Cha, Flow 28, un muchacho que salió por ahí. Sí, de la nada. De Ok, la nada. sí. ¿Entiendes? Entonces Sí, yo son entiendo lo cosas que tú que dices. el merengue la necesita. Pero tú tienes que saber también qué es lo que Aunque está esté Manny comiendo la Cruz, tiene un muchacho. sociedad. Porque un ejemplo, un género, tres gente, no son nadie. No El son género nadie. urbano tiene como 50 ahora mismo. Como 50. ¿Entiendes? Porque están los que estábamos y están los que llegan ahora. Y los que vienen también, que hay saco de tigre, porque es otra vaina también. Es tan lindo que un género sea así, porque están los que se pegaron antes.
los que se pegan ahora vieja escuela, y los que no se han pegado, que están ahí cogiendo trote, sí, haciendo entrevistas, que tú lo ves y todo, agua al diablo, rapeando, sí, durísimo, que van a pegarse también. O sea, a este género le falta muchísimo para despegarse, para que ya se acabó. Falta mucho, lamentablemente. Mira, este tema, ¿quién mejor que tú para darme tu opinión? Porque tú eres compositor. A raíz de eso también eres productor. Tú produces tu propio mi video. Tu video, todo. La yo música sé, no, pero los videos. Los videos, yo sé. Uh-huh. Se está dando un caso, no sé, se llamaría como un conflicto, un problema, entre Secreto, tu amigo, y DJ Sammy. Uh-huh. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Y realmente para ti como Chelo Chá y como artista y con experiencia, ¿quién tú crees que tiene la razón en este caso? No, no sé qué tiene razón porque no sé qué problema tienen ellos. No te puedo decir, no, Secreto, como Secreto hace más coro conmigo. Sammy también Sammy es mío. Sammy lo acusa de que le está cogiendo un dinero. Sammy es amigo mío también, pero yo hago más coro con Secreto. Pero son amigos míos los dos. Sí. Los considero amigos. Son amigos míos los dos. Pero no te puedo decir de que no, el que tiene la culpa es el Secreto. O el que tiene la culpa es Sammy, porque no sé qué ha pasado entre ellos. Un consejo que le puedo dar como artista, que se reúnan ellos. Que se reúnen ellos. Es que y quieren solucionar la cosa. Cuando hay que pagar algo, cuando hay dinero, una reunión. Reunirse. Lamentablemente hay que reunirse. Cuando hicieron el tema, no habían abogado, no había nadie ahí. Hicieron ellos dos. ¿Tú entiendes? Si ellos dan entrar más gente. Vamos a sentar a Sammy a Secreto. Y ahora vamos para donde. Sí, pata loca. Yo te voy a poner el tema de uno que tú dijiste que le lambe a él. Entonces tú sabes a quién yo te voy a hablar. ¿Le lambe a quién? En esta entrevista tú hablaste de un artista. Dices, es el lambón de fulano, entonces tú sabes de quién yo voy a hablar ahora. Dale, dale. Háblame de tu rivalidad con el Lápiz Consciente. No, la gente está clara de eso. Sabe que no nos llevamos por diferentes opiniones. Ya. Él sigue siendo el papá del rap. Si era bueno, el papá del rap. Y él nombró a Químico como el segundo papá del rap. ¿Qué tú vienes siendo? Bueno, tal vez el abuelo de ellos. ¿Cómo te digo? Mira, cada quien siempre se pone, se cataloga como quiera catalogarse. Sí. Ah, yo soy el papá, yo siempre respeto eso. Usted es el papá de rato, está bien. Ahora, una cosa es que yo diga sí es verdad y que el público diga sí es verdad. Yo se lo dejo a la gente. La gente es que tiene la última opinión, ¿me entiendes? Y de verdad, yo, un ejemplo, es que lo echa el más duro, el más psicópata. Eso lo digo yo, pero al final la gente que dice sí, es verdad. O sea, si ellos tienen ese nombre, que el público decide y diga sí, es verdad. Chelo, tú sabes que el rap... El público de aquí no es pariguayo. El público de aquí sabe que lo que es. No, pero tú estás como la gente en los tiempos de Lili. ¿Tú sabes cómo votaban en los tiempos de Lili? ¿Cómo? Dos guardias con una vaina así, unos rifles. Y decía, las votaciones son libres. Pero el que no vote por Lili... Ah, bueno, no, esos son otros 500. Tú estás condicionando. Esos son otros 500. Yo estoy diciendo que si es verdad usted lo ve así, está bien. Ahora, usted sabe que no puede venir con disparo porque tú tigre. Usted escucha los temas y dice, coño, es verdad, el tipo la tiene. Ya. Mira, tú estabas comentando que el género urbano le falta muchísimo por explotar porque hay muchos pichoncitos, se podría decir. Uh-huh. El rap no se podría ni siquiera nombrar como un género, es una vivencia. El rap no muere, uh-huh, porque el rap la gente lo consume por pasión, por gusto, uh-huh, pero no se conoce nuevos exponentes del rap a nivel así. No, porque todos los chamaquitos están haciendo dembow, para que tú entiendas. Todos los chamaquitos que están haciendo dembow son los raperos toditos. Y se cuelan en el dembow, claro, para pegar, claro. Para fama. En mi tiempo, yo fui muy criticado porque siendo rapero, hacía dembow. Yo siempre desde que me pegué en esta banda, sí, ¿sabes? De chamaquito, sí, hacía dembow. Entonces, en mi tiempo fui criticado. Lo mismo que me criticaban, ahora hacen 500 dembow diarios. Después que me señalaban. Tú no eres la perra, tú no eres dembowcero. Ahora todo el mundo hace dembow. Todos los chamaquitos que están ahora, estoy hablando de los tiempos míos, antes. Entonces, ahora, todos los chamaquitos que tú ves cantando dembow, son raperos. Ellos rapean encima de dembow, güey. Son raperos, toditos. ¿Para qué es lo que ellos van buscando detrás de la moneda? Como todo el mundo, lo que está matando el dembow. Eso es lo que hay que buscar. ¿Sientes tú que esta nueva generación respeta los rangos del rap? A mí me respetan. A nivel general.
A mí me respetan. Del rap, no a ti, Cuando me, del no género. sé, cuando viene a ver a fulano de tal, no lo respetan, te cante 500 rap, pero a mí como me respetan. ¿Y tú crees que el Y yo dembow, respeto para atrás. y tú crees que el dembow podría perdurar y ser así tan, tan firme como el rap? ¿Podrías llegar a Lo que eso? pasa es que yo, un ejemplo, yo soy de los pocos raperos de aquí que siempre se pega su rap. No todo el mundo pega rap. O sea, lo que pensaron de que haciendo rap, ya no muerto Mira, pega un rap. en La Dueña del Circo, nosotros tenemos segmentos. Llega ahí ya lo doy en circo. Sí. Sí, tal vez. Y nosotros, cuando es algo muy fuerte, decimos, cuando es una persona como que muy avasallante, muy, decimos, te partes como es tu cabeza, tronco y extremidades. Ah, a partir Ese de es tu un cabeza, dembow. tronco y extremidades. Sí, eso es muy contagioso, muy pegado. Y nosotros lo tenemos de lema allá. Cuando tú escuchas personas, o sea, no, ni siquiera tú, porque el éxito de uno mismo, uno no lo ve, no lo percibe, pero el alrededor sí. Pero yo entiendo que la fama que tú tienes y los seguidores que tú tienes, sin importar la edad, eso te tiene que hacer sentir muy orgulloso, ¿verdad? Claro, y no hay que, como te dije ahorita, pedirle a Dios salud, ¿me entiendes? Tú sabes que ya no todo el que me visitaba a la fiesta mía, tú sabes, está en calle. Ahora hay otra secuela Sí. que yo tengo que conquistar esa, pero la música mía se mantiene Otra vigente, generación, pero se mantiene vigente. otra generación, pero la música mía se mantiene vigente, gracias a Dios, el don que me dio, se mantiene vigente. Entonces, siempre un artista tiene que buscar siempre. La vuelta es que esté pegada actual, o sea, la actualidad. El artista que no busca la actualidad de lo que esté sonando, de la vuelta, de los ritmos y la vaina, se jodió. ¿Y cómo tú pretendes conquistar la nueva Yo generación? siempre tiro vaina rarísima, ¿me entiendes? La ligo con lo que está de ahora, con lo que yo tengo hoy, ahí lo suelto. Y Y el sigo baile, la mueca, trabajando. y liga el baile, la El mueca, todo. baile, la mueca, todo. Venga, ¿cómo va a quedar atrás? Dita madre. ¿Cómo es? Ay, Dios, cuando tú dices así me acuerdo. ¿Cómo es? Tú, Madre, para romper de tu cabeza tronco y extremidades. No, ¡Esa es! bulto. Ahí está Katherine, que fue una de las modelos del video. Claro, Esa es la canción Katherine, de ese que tú eres amiga modelo. de. Sí, esa es la Pero sí, canción. ella me dice, yo fui modelo de Chelo, Sí, Katherine me dice que no, trabaja. después hicimos más videos. Tú sabes que yo después de modelo tuyo trabajo en el gusto de las 12 con Ricardo Claro, con mi Pichardo. hermano Pichardo, de lo mío. Y me dice de que yo fui modelo de Chelo y yo, pero ¿dónde me Sí, enseña? Pero si ya me dice claro. que Claro, en ese video. No, es que Chelo, hicimos un video más después de ahí. ¿Me entiendes? mira, yo te voy a mencionar algunas personas y tú me las vas a definir quizá con una o dos palabras. Así. El primero es, dame un trago de té. De té, coño. Yo tengo un humo de Así creo. mi hermano, de lo mío personal. Mío. De que me dijo, tengo esto y este, esto. Diga, ponga la hora y ponga el día. Pero no te dijo con el talento que era. Claro, me dijo una vez, o probar y variar, el loco es directo, mire, Verónica, una vaina, un proyecto nuevo. Mi hermano, Monkey Black. ¿entiendes? Que le tengo respeto. Monkey Monkey Black. Blas, mi hermanito, que no está aquí ya con nosotros. ¿Me entiendes? Pero sé que lo mantienes vivo. Sí. Fue alguien, tú sabes, muy cercano a mí, que siempre andábamos juntos, desacatados. Entonces, lamentablemente, a veces el destino, las circunstancias, tú sabes, se dan chicle. Hay que tratar de estar tranquilo siempre, de verdad. Hay que tratar de llevar la vida suave y evitar los problemas. Tú sabes, no solo lo digo por Monkey Blas, sino por todas las cosas que están pasando ahora mismo, ¿me Sí. entiendes? Hay que cogerlo suave, porque a veces uno sale quillado a veces de la casa. Y después yo digo, coño, ¿qué yo estoy haciendo? Pero cuando una vez tú sales quillado, cuando una vez hay otro más maquillado que tú. ¿Me entiendes? Es Entonces hay que así. bajarle, vamos a bajarle, mi gente. Dime. Don Miguelo. Don Miguelo, lo respeto. Aunque ahora no estamos bien, pero lo ¿Por respeto. qué? Lo respeto. No, porque imagínate, con la vaina editable y la vaina, ahí Ah, se pero por armó. eso te pregunté ahorita que a raíz de eso, la relación con los extraditables. Y tú me Yo te dije odiaste que, lo el que ahí tema estaba y que tú secreto, lo estaba viviste por Mozart, una que persona en eran míos. específico. Que ahí estaba secreto, estaba Mozart, que son míos. ¿Me entiendes? Pero ya tú sabes, después de ahí, pero con todo y todo. Pide la disculpa, don Miguelo. No, eso se va a dar. Porque nos vamos a juntar Pero algún pide la día. disculpa porque se sintió Pero ofendido. pídele disculpas tú. Pero fui yo que lo Pero ofendí. ven acá. Yo lo ofendí. Él se siente ofendido. Nosotros estamos distanciados, pero somos gente que con todo y todo nos respetamos. Él me respeta, yo lo respeto mucho. De verdad, Dile extraditable y lo entonces. considero, mientras estuvimos juntos,
lo considero un amigo. Dile extraditable entonces. No. Dile, amiga, la tuve un extraditable. No hay que sacar esa tierra con él, no, porque de verdad, trato frío con él, ¿me entiendes? O sea, no quiero calentar la cosa. No, no, no me interesa calentar la cosa con él. Mozart. No, mi compadre. Mi compadre. ¿Entiendes? Date un trago. Dos me doy. Sí. Como usted diga. José Tomás. Hoy es viernes, mi papá, yo lo amo. Ya no está conmigo. El mejor padre del mundo. Ese hombre me compró me acuerdo yo, una bicicleta Rambo. Él me dio en vida todo lo que pudo. Humildemente hablando, ¿me entiendes? Lo extraño pila, mi viejo. Cuando veo a Mozart le digo, el papá de Mozart se llama Pistola. Que lo quiero mucho, el don. Tengo mucho que lo veo, tengo que el coronel Pistola. Tengo que frenarle todo si va a Pistola, porque tengo mucho que no lo veo. Le digo a Mozart, aprovechalo, quiérelo, dale amor, dale mucho cariño. Porque veo a mi papá en él, ¿me entiendes? Entonces, como ya no está conmigo, me choca, ¿me entiendes? Pero ya, no sigamos en eso, porque después... No, pero a todo esto... Después esta cama se va a convertir en pañuelo. Yo sé que si hay una persona que no está, ¿qué fue? ¿Qué es? Y seguirá siendo especial para ti. Mm. ¿Qué fue tu hermana que en paz de Dios? Mi hermanita Yova. La gente sabe cómo éramos yo y mi hermanita en el barrio. Yo compraba mis tenis iguales siempre, la hermanita, la más chiquita, Yova. Y ya tú sabes, no quiero hablar mucho de eso porque de verdad me pongo melancólico cuando hablo de eso. Y más que estoy bebiendo, entonces ya tú sabes. No, la gente sabe en el barrio lo que me chocó eso. Yo estaba de gira y tuve que parar la gira para venir a enterrar a mi hermanita. Tú sabes. Y después volver y hacer 4 fiestas más. Para que ustedes vean que esto no es y que uno se busca la vaina fácilmente. Esto se trotea. Aquí se trotea. Sí, porque hay mucha gente que dice, no, tío, están ligados por estar troteando. Yo tuve que parar la gira, venir a enterrar a mi hermanita y volver a hacer 4 fiestas destrozado. ¿Me entiendes? Como lo haría cualquier gran artista. Así lo hice yo. ¿Y qué es lo que más extraña a Chelo Chávez, la hermana? No, muchas cosas. Compartir con ella, bebé, vacilar. El pensamiento que te llega siempre. No, cuando estábamos allá en el barrio, en la casa. Es que por eso no me estoy yendo poco al barrio. Lo siento, mi gente, desde mi bloque. Es porque me pongo melancólico. Me matan muchos amigos también ahí. Hay como 4 que yo iba a hablar, eran mi luz. Mis hermanos. Entonces, mi papá, yo, mis amigos que están muertos. Me da mucha nostalgia ver a mi bloque. Pero pronto voy a ir para allá un día de esto. La última vez que estuve allá fue el 25 de diciembre. Hace mucho. Sí, la fiesta de los collares, el 25 de diciembre. Ya son 4 meses, ¿verdad? Eso de la fiesta. 25 de diciembre, diciembre. Estamos en mayo, son 4 meses. Eso de la fiesta de los collares no tiene que ver con naciones. No. La fiesta de los collares es un coro que había allá. O sea, las naciones son Lotrín, Loquín, pero no es nación. No, son como que teníamos allá y se llamaba así la fiesta de los collares. No por nación, sino por un coro que había ahí. Tú sabes. De Tigre. Qué bonito tú piensas. Me gusta mucho cómo tú piensas sobre tu papá. Sobre tu hermana, sobre los demás, pero tú sabes, un traguito de té para la ronquera. De té con manzanilla, Paco. Estoy yo doblado. Tú sabes, Chelo, que para mí tú eras una de las parejas más controversiales antes. No por problemas, sino porque tu esposa es una mujer muy bonita. Yo no sé por qué todo lo que... tú hacías o ella hacía, siempre lo multiplicaban en las redes. Sí, sociales. Sí, no, porque a la gente le gusta. Por ejemplo, yo la subí a ella, ella se puso un balón. Ah, mi abuelita, sí, los otros. Ajá. Y yo, ay, me va a matar esa mujer, yo no quería subir de su piel. Ella rebajó. Omita, ella estaba gordita, yo grabé un video, nada bien gordita, pero bella siempre. Gordita y todo, bellísima. Mujer es bella. Hermosa, gracias a Dios. Hermosa. Y una mujer bien. Yo la grabé, ¿me entiendes? Estaba, ¿sabes? Y ahí ese video se fue viral. Y dije, mira, son las 9 de la mañana, ¿para tú va? Ella va a comprar empanadas. Porque ella, nosotros vivimos en los ríos, ¿dónde? Y papá, y ella pasa y se mete en los ríos y se compra su par de empanadas. Los dos. Más buena de desayuno. Ay, más rica. A mí me encanta mi empanada. Entonces, yo subí ese video. Toda la cosa que yo hago con ella se van viral.
todas las cosas que yo hago con ella se van a mirar. A la gente le gusta eso. Fue un poco a las redes. Sí. Fue por eso, ¿verdad? No, porque siempre se han ido a mirar en buena forma. Tú sabes, no, entonces, digo que sí le bajó por eso, porque el artista era tú, pero todo lo que esa chica hacía. No. Eso era un Mozart y Alessandra. A sí, diferencia exacto, de las infidelidades. Ay, mi madre. ¿Le ha pegado cuerno a ella? No, está loca. Va a seguir. Borrachona. Pero, ¿tú has estado con mujeres del medio? No, no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta. Como que ya estoy casado, como quiera ya. Estoy quitado de todo. ¿Antes de tu esposa? Antes, no ni me acuerdo. Quizá. Quizás sí. Que hace mucho ya. Tú no me lo vas a decir, tú eres casado. Hace mucho. Yo tengo Dime 9, cómo tú te enamoras. 9 años y medio ya. ¿Cómo tú te enamoras? Con ella. ¿Cómo yo me enamoro? Sí. Bueno, por los ojos. Primero. Dios mío, cuando tuve una chica que te gusta. Ah, ¿cómo me expreso? O por lo menos cuando veía porque eres casado. ¿Cómo me expreso? O sea, sí. Si digo cómo me enamoro, primero tengo que verla. Es lo primero. Hecha. Bueno, yo siempre voy con la actualidad. Gordita, ¿no? Gordita, que la mantenga su papá y su mamá. Claro, qué gordita. Gordo estoy yo. Ni quedó gordo en la cara. Por eso era antes cuando yo era un muchacho. Ok. Tú le pides el número, eso. Cuando llega el momento de la intimidad, ¿cómo tú empiezas? Ay, me gusta besarme. Me gusta besarme, él. Y después que uno se besa ahí, como que la vaina fluye, tú sabes. Te voy a hacer una. Creo que tú quieres que te diga. Y para tabular. Que sea más explícito. Te voy a hacer una pregunta, mira. ¿Tú has tenido experiencia con mujeres que hacen el squirt? ¿Qué es eso? Yo pensaba que la entrevista contigo es pura comedia, ok. Bien, qué bueno que la gente lo las está disfrutando. Las mujeres que tienen eyaculación como a chorro. El diablo. No, he estado con mujeres así, ¿no? ¿Te gustaría? Ya no, pues ya es tarde. Pero antes sí me hubiese encantado, ¿no? Contra una loca que... ¿Cómo es? No, ¿qué película contigo? Está tirando más gancho que Mayweather. ¿Qué película contigo? ¿Qué desafío? Ok, ¿cómo te gusta, así como visual, la parte íntima de una mujer? Primero que sea blanca. Me gusta mi mujer blanca. Yo soy racista. Único negro yo. ¿En serio? Claro. Y... Tú sabes que hay mujeres o hay hombres que definen la parte íntima de la mujer como si fuera de que como una boquita cerrada o como una cresta de un gallo, así que se dice, ¿verdad? Ajá. ¿No tienes problema con eso? No. Con la que he tenido, no. O sea, la que he tenido en toda mi vida. No. ¿Ha tenido con su parte? Como... Ay, no. Me da cosa. Como dice el otro chapatín. Eso tiene que estar ready. Está loca. Esto tiene que salir así. Ay, sí. No tiene que estar... Señores, encantado de esta entrevista que tiene una hora. Y si seguimos, vamos a durar una hora y media. De verdad, la pasé súper bien. Nos vemos pronto. Gracias, Verónica. Él despidió. Yo me despedí yo mismo. Tú estás loca. Va a seguir. Toma, dame la mano. Me voy a involucrar. Azarosa.